Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy es un día muy especial porque estamos iniciando nuestro ciclo de Cine Debate y tenemos la fortuna de tener aquí a la directora de esta película que ustedes acaban de ver, una película maravillosa, Caranea, que ha recibido tantos premios. Entonces, quiero, por favor, pedirles un fuerte aplauso para Marcela. Gracias, buenas tardes. Déjenme decirles a ustedes que gracias al talento, a la vocación por hacer algo más que dar una empatía con los chicos en esta escuela, la doctora Karina hace posible que muchos de ustedes tengan delante de sus ojos una obra como esta que es Caranea. Para mí ese representa felicitar muy realmente a la doctora. Y ojalá todos los catedráticos de esta facultad siempre hicieran algo más en particular en la ciencia que hace. Caranea tiene mucho significado para los estudiantes del derecho y lo tiene todavía en México, a pesar de que hace ya más de un siglo ocurrió la famosa ley de Caranea. Significa mucho porque se sembró en Caranea los principios fundamentales de lo que hoy podemos enmarcar dentro de la no discriminación. El logro de Caranea fue conseguir la igualdad en el trabajo. Eso es valiosísimo. Hoy en día, los que hemos nacido en este siglo, ya nos encontramos con eso dicho, puesto y determinado en todos los órdenes jurídicos. Pero no era así entonces. Y creo que la huelga de Caranea consiguió eso. Consiguió no tan solo remover la conciencia de los trabajadores, sino establecer la igualdad entre ellos. Entre Caranea y Río Blanco hay una enorme diferencia. Aunque Río Blanco fue más dramática, más trágico, la tragedia, no llamaríamos la huelga de Río Blanco, sino la tragedia de Río Blanco, como lo fue también Caranea. Sin embargo, lo que se buscó o lo que se consiguió en Río Blanco, quizás si es trascendente, no es quizás tan dentro de nosotros como lo conseguido en Caranea. Río Blanco alcanza la jornada reducida, se reduce la jornada, alcanza el descanso semanal, se plasman esas ideas, ya el código del 123 de la Constitución, se instalan esos principios, pero no hubieran podido instalarse si antes no hubiéramos pensado en la igualdad de todos. Ese es el principio fundamental, ese es el legado de Caranea. A mí me sorprendió muchísimo, después de las lecturas diversas sobre Caranea, una obra como la de Marcela Fernández Violante. Debo decirles a ustedes que Marcela Fernández Violante es la cineasta número uno de México desde hace mucho tiempo. Lo es porque fue no tan solo la iniciadora de que las mujeres pudieran ser directoras de cine, sino que ha impulsado muchísimo la participación de las nuevas generaciones en el cine. No tan solo como profesora del CUEC, sino hoy en día, y hace algunos años, como un pilar fundamental del sindicalismo en México. Este sindicalismo que gracias a Caranea se ha hecho posible en nuestro país. Es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Quiere decir, el centro de todos los trabajadores que laboran una forma en otra en la industria del cine. No tan solo son los técnicos y manuales, sino son los actores que pertenecen a este sindicato. Ella es, pues, la número uno. Y si algo tengo que decir,
de esta organización sindical es que impera un absoluto sentido de honestidad, no tan solo en la probidad del manejo de fondos, sino en la probidad y en la lealtad que se tiene con los principios fundamentales del trabajo. Por eso me da doble gusto estar aquí delante de dos personalidades femeninas que tienen un papel trascendente en la vida de nuestro país y, por supuesto, de nuestra universidad. A mí me honra muchísimo estar aquí, compartir con ustedes Cananea y estar delante de estas dos personalidades. Yo les agradezco muchísimo. Ojalá los que no pudieron alcanzar a verla completa vean ustedes Cananea. Es una obra de hace 30 y tantos años con las carencias técnicas de entonces, pero superadas de una manera formidable. Lo que hoy se filma tan pronto, tan rápido, entonces se requería de muchísima técnica y de muchísima ciencia y de muchísima paciencia. Según tengo entendido, me decía Marcela, 9 semanas duró la filmación en diversos sitios del país y es un esfuerzo grandísimo, es enorme el esfuerzo, enorme la contribución de actores que ya cuando ve uno ciertas películas mexicanas no debería de mencionarse a los actores por orden de aparición, sino más bien por orden de desaparición, porque ya hay muchos que ya no están con nosotros. Los felicito por que estén aquí y nuevamente mi felicitación a la doctora y por supuesto a Marcela, que nos ha distinguido con su presencia. Muchas gracias. Filmó, fue una antes de que se jubilara, después de
Cananea hizo Los Hijos de Sánchez con un director norteamericano que vino a México, pero fue la primera vez que trabajó con una mujer y yo creo que le modifiqué parte de su experiencia de la vida al tener como jefa, porque el director de cine es el jefe, es el único caso que ya nos queda en esta sociedad que avanza con nuestras igualdades, y que todavía el de la punta de la pirámide y el sacerdote por encima del faraón es el director de cine, es el que decide cómo se hace una escena y qué tono, selecciona a los actores, decide, de acuerdo si él es el escritor de guión, que sí es mi caso, yo fui la escritora de guión con otro gran escritor, que se llamó Pedro Miret, que en paz descanse, es el que decide la música, el ritmo, cómo se edita, cómo se arma la serie, es el que tiene toda la responsabilidad, no solamente creativa, sino también económica, tiene que supervisar el presupuesto, ver el plan de trabajo, diseñar cómo va a ser cada día siguiente del rodaje. Y en este sentido tuve la suerte de trabajar con don Gabriel Figueroa. Aquí ya no había nubecitas, ni magueyes, ni cosas en blanco y negro como las de Emilio Indio Fernández, ni las de Gabaldón, incluso ya ni con Buñuel cuando hizo Nazarín, cuando quería poner sus nubecitas, pues Buñuel se enojaba y decía, yo no soy el Indio Fernández, soy el profesor Luis Buñuel. Bueno, regresando, fue una experiencia formidable. Era un hombre que ya se sabía de todas, y era un tótem que había obtenido premios internacionales en Europa, reconocimientos, todo el mundo lo veía y casi se brincaba a don Gabriel Figueroa. Lo que me sirvió en cierta medida y en otras pues fue bastante duro de resolver, porque lo adoraba el staff, lo que llamamos staff son toda la gente que jala los equipos, la gente que jala los cables. Incluso cuando, pues, unos poquitos de ustedes sí lograron ver la película, hay partes del mineral, abrieron la mina de Cananea, porque ya es a cielo raso, pero todavía era del gobierno mexicano, con pena ahora vemos que volvió a pasar a manos de la iniciativa privada. Cada vez retrocedemos más en nuestros avances, no solo de la revolución, sino de varios gobiernos con conciencia de la defensa de lo que llamamos patria, que ya empieza muy obsoleto en muchos sentidos. Pero entonces acudimos a las instancias gubernamentales y estaba cerrada una mina todavía del año 1926 que se llamaba La Colorada. Yo necesitaba inventar lo del socavón, porque en 1926 eran de socavón las minas, este era de cobre, había dado oro en abundancia, plata, pero venía el boom del cobre, ¿no? El boom del cobre como conductor de electricidad, de gas y de tantas cosas. Entonces la tenían cerrada, volvieron a armar todos los rieles, limpiaron todo, la desasolvaron, me volvieron a llevar hasta donde estaban las jaulas por las que bajaban dos mineros en 1906, bajamos en las jaulas y todo lo que viene ahí filmado tiene un valor histórico enorme, porque la mina fue la última mina, la cerraron después de que hice Cananea. Y sí corrí graves riesgos cuando filmé ahí, porque ya no podían echar a andar el sistema de ventilación, toda mina tiene que tener un sistema de ventilación, como lo sabemos o lo imaginamos. Y entonces, pues yo tenía que bajar a hacer la escena donde los mineros están en calzoncillos. Era un chascarrillo idiota, pero yo quería descargar un poco, como decía Bertolt Brecht, si haces cine político también tienes que tener un poco de gracia para contarlo y que no aburras al público, y también divertirlo un poco. No podíamos poner bailables de los mineros de Cananea, ni coros de las mujeres de los mineros, no se prestaba, pero sí meter en una serie de chascarrillos, tiene mucho sentido de humor la película, nada más que es muy sutil. Entonces teníamos que bajar al socavón donde están los mineros en calzoncillos y estas señoritas de 1906, norteamericanas accionistas, pero no de calzoncillos, cuando eran vírgenes totales hasta el día de su muerte, estaban y daban de alaridos. Entonces pues tenía yo que bajar con don Gabriel Figueroa, los actores principales estaban unos extrayendo el mineral y otros, como era el dueño de la mina, que ahorita les cuento quién era el dueño de la mina como actor. Y finalmente me dijo Milton Rodríguez, que es el que le hace de gatillero, el que dice que se llama Tony Coppola, porque era un homenaje a Francis Ford Coppola, que yo le decía, ¿no? Entonces los chistes
privados entre cineastas. Entonces me dijo que no bajaba el socavón, que porque pensó que yo iba a hacer los estudios Churubusco. Y dije, ¿cómo va a hacer un socavón en un foro de estudio? Pues tienes que bajar conmigo. Pues solamente que bajes tú como mujer, yo voy contigo, pero me le pegué en la jaula porque de veras era terrible. Y sentí yo su corazón que me hacía chiquete, me va a contagiar. Entonces, del susto, no pudimos bajar más que unos cuantos de rodaje, porque como no había aire abajo, y nos estaban llamando, súbanse, súbanse, saquen la escena, súbanse, ya no hay aire, súbanse. Entonces ya salimos todos heroicos, entonces me rodearon las peinadoras, las maquillistas. Maestro, es usted una traidora, no nos dejó bajar. Sí, dije, porque salí con vida, pero qué tal si no salgo ni con vida ni con nadie y entrego el cadáver de don Gabriel Figueroa y me lincha la comunidad cinematográfica. Así se hizo, así se hicieron muchas cosas. La casa en exterior, esa hermosísima casa tipo americano, es la casa actual en donde vivió el coronel Green en la propia Cananea, el día que visiten Cananea. Les va a dar mucha tristeza, pero ahí está la casa de Green con túneles para escapar en caso de que se levantaran los mineros como en Los Maestros, nada más que aquí no hay túneles para levantar. Pero en fin, esa es una parte muy bella que tiene Cananea. Los que vieron desde el principio, hay un hospital donde baja con un elevador. Todavía cuando yo la fui a hacer en 76-77, ese elevador todavía seguía funcionando en ese hospital, donde morían pues todos los mineros de aquella época, atacados por el mal de los mineros. Por eso cuando se acerca Porfirio Díaz, la niña está ciega, y por eso dice viva la patria, porque solamente un ciego en ese momento puede decir viva la patria. Pero hay muchas bromas, hay de que va a llegar Porfirio Díaz y no quieren que vean que hay tantos enfermos, entonces los sacan y los ponen en el patio y están los enfermos esperando a que se vaya Porfirio Díaz para que los regresen a sus camas. O sea, sí tiene su gracia, su ingenio. Uno cuando es joven tiene mucha voluntad de reírse y de desolemnizar, aunque sea la historia de México, darle parte de la solemnidad. Luego lo demás ya se hizo en el estado de Durango, porque en Durango hay un pueblo que se llama Chupaderos, donde se hacían los westerns mexicanos, así como eran los spaghetti westerns de Sergio Leone, también había enchilada western mexicana. Entonces, como era un pueblo tipo norteamericano donde habían venido los gringos, tenía un rancho John Wayne, el famoso John Wayne, el actor predilecto de John Ford, pues entonces se siguió manteniendo la idea de un pueblo norteamericano que existe hasta la fecha en Durango. Entonces yo necesitaba un pueblito norteamericano porque así era Cananea. Cananea fue concebida por el coronel Green de tal suerte que era un pueblo norteamericano dentro del territorio mexicano. Entonces lo tuve que hacer ahí, bajé a Durango. En Durango está la escena de los caballos, donde se desbocan los caballos a propósito para matar a Green. Así murió. En la vida real yo tengo la biografía de él, la publicó la Universidad de Arizona. Entonces muchos de los datos que tiene la película son auténticos. Sí, se casó con una entonces pocha, ahora ya son chicanas, ya tienen otra conciencia. Los mexicanos que han nacido de aquel lado ya no nos odian tanto. En fin, tiene muchas cosas de contribución de los años 70 a lo que fue 1906. Yo sí sé que la vida de los que éramos muy jóvenes nos afectó profundamente la caída de Salvador Allende en Chile, la llegada del capital norteamericano, que acabó con muchas posibilidades de democracia en muchos otros países de América Latina. Me ahorro nombrar República Dominicana, Guatemala, muchas partes. Ustedes son muy jóvenes, pero pues, algún día, cuando sus años mozos ya no les permitan ir a los antros y ya tengan necesidad de reflexionar sobre la importancia de la vida, yo les recomiendo que se pongan a leer Historia de México, que es entrañable, es hermosísima nuestra historia, y aparte pues, Historia de América Latina, porque en eso somos hermanos, que hemos padecido cosas semejantes. Y este era un homenaje que yo le hacía a los anarquistas, que eran Ricardo y Enrique Flores Magón, porque el cine mexicano pues, lo había soslayado esa presencia, a pesar de que hablaban de Pancho Villa, de Emiliano Zapata y tanta película que se hizo en homenaje a la revolución. Yo sentí que era necesario hacerles un gran homenaje, porque fueron los que dieron una idea muy clara a una revolución que fue más que marxista, fue anarquista,
toda la posición de ellos era anarquista por la influencia de los italianos y los españoles que habían llegado a nuestro país. Entonces traté por un lado la historia, pero por otro lado le traté de imprimir un aspecto humano a los personajes, a la parte que puede prender al espectador, la parte emotiva que nos puede identificar con algunos de ellos. Es Esteban Vaca Calderón, también es parte de la historia de México. Diegues también es parte de la historia de México, efectivamente fueron a dar a San Juan de Ulúa. Esteban Vaca Calderón llegó gobernador de Nayarit, su ciudad natal. Eran niños ricos, les digo que los Flores Magón tenían tal capacidad de seducción que muchos muchachos de la clase media acomodada, porque no sabía acomodar, no había clase media en el porfiriato, o era clase baja y clase con muchos recursos económicos, sí se sumaron al movimiento Flores Magonista. Entonces yo sentí necesidad de hacerles un homenaje a todos estos personajes que se van diluyendo con el tiempo y con el olvido que la historia, por fortuna, nos rescata y nos impide sepultar en el polvo y en la memoria. Eso era mi contribución. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Vamos a abrir entonces a debate. ¿Quién tiene alguna pregunta con respecto a la película o con respecto a lo que vimos? ¿Comentarios? ¿Qué tan arduo fue la investigación para realizar la película? 2 años. Por eso ya no arranco, porque me la encargaron. El presidente Echeverría empezó a reconsiderar que no era posible que el cine mexicano nada más hiciera rumberas, cabareteras, ficheras, que era lo que le preocupaba a los productores de aquel entonces, y le sigue preocupando. Pero entonces dijo, pues no es posible que el Estado tenga un banco nacional cinematográfico que les preste dinero, que tenga los estudios Churubusco, los estudios América, y produzca algo que entendemos que es necesariamente muy comercial, porque hemos perdido los mercados de América Latina, perdimos muchos mercados, perdimos también luego el mercado de Cuba por la revolución con Fidel Castro, que no querían ver nuestros engendros de aquella época. Entonces dijo, ¿por qué no rescatar a las nuevas generaciones egresadas de las escuelas de cine? No solamente de México, venían de Francia, venían de la Unión Soviética, venían de Polonia, formaban fuera del país muchísimos cuadros. Entonces decidió que tenía que abrir 3 casas productoras, que eran CONACYME 1, CONACYME 2, CONACYTES, uno para los América, que es un sindicato, y los otros para los Churubusco. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en un desayuno, cuando entregó muchos arieles, el presidente, nos invitaban entonces a Los Pinos, éramos bien recibidos en Los Pinos, en los jardines. Se consideraba el cine un factor importante de desarrollo, no solamente de la cultura, sino de la cuestión económica. Entonces se acercó a él Yolanda Ciani, con un grupo de mujeres de aquella época muy, muy, digamos, luchonas, y pues le dijo que por qué no se hacía Cananea. Entonces prendió Luis Echeverría, le dijo a su hermano Rodolfo, que era el director del Banco Cinematográfico. Rodolfo tenía una trayectoria importante dentro del cine como actor, pero más que como actor fue un gran abogado y manejó mucho tiempo los asuntos de la ANDA, que hasta la fecha existe, la Asociación Nacional de Actores, y era una gente muy empapada sobre las necesidades del cine mexicano y un hombre de lucha. Entonces volvió y le dijo a Rodolfo, habla con la señora Ciani y dime qué se requiere para financiar Cananea. Ellas habían visto otra película mía que se llamaba De todos modos Juan te llamas, sobre la guerra cristera, que yo hice también. Ese sí fue con financiamiento de la UNAM, como egresada del CUEC. Entonces la vieron y se apantallaron. Pues entonces era repaso la pantalla, se entró todas las cabareteras y todas las romperas. Entonces me mandaron llamar y me dijeron que tenían comprometida Dolores del Río para que hiciera la madre de Gorky en Cananea. Y yo dije, ¿qué tiene que ver la madre de Gorky en Cananea? Si hay un peliculón clásico del cine mudo ruso, soviético, entonces, se llama La Madre, hecha por Pudovki. Entonces dije, no, pues no, déjenme ver. No, pero tenemos un compromiso con Dolores del Río. Sí, pero yo espérenme, voy a investigar la historia.
me puse a repasar, porque ya sabía bastante de los Flores Magón, a investigar y conseguí la biografía del gringo, de Coronel Gringo. Ah, y dije, ya con eso ya tenemos. Entonces me puse a trabajar y a trabajar, pero se fue pasando el tiempo, total que ya la levantamos, y entonces dijeron uno de los funcionarios de Conacyme que era muy cara, que no podía ser, que ya estaba terminando el sexenio de Luis Echeverría y que pues que la película no se podía llevar a financiamiento porque habían hecho una con un chileno que había venido a México que se llamaba Las Actas de Marusi, y que ya el asunto minero ya estaba visto. Le digo, no, pues esto es un encargo. Y él era egresado del CUEC, Maximiliano Vega Tato. Le dije, pues te doy el guión y cuántas páginas le arrancas, pero la película se hace. Entonces, dijeron que era muy cara, fueron a hablar con don Gregorio Barrestein, que era un productor famosísimo, baratero, mal pagador, y entonces le pusieron productor de emergencia, quitaron a los de Conacyme, y pues me quitaron derecho a camper, tenía yo que ir al baño y me hacían casita las muchachas de maquillaje y de vestuario, me quitaron todo, pero yo dije, pero se hace porque se hace. Entonces arranqué un 20 y tantos de noviembre y el primero tenía que entregar Rodolfo y Luis Echeverría a López Portillo, lo que tocó en turno, y arrancamos hechos la manzanilla y nos fuimos corriendo a Cananea para que no nos alcanzara nada. Y así empezó la larga historia de Cananea, pero fue porque, nunca le han hecho un debido homenaje a Rodolfo Echeverría, le demos tanto. Fue un gran cambio para el cine nacional, que lo vino a empañar un poco dos graves situaciones. La primera es la de Luis Echeverría con el 68, que no tuvo nada que ver Rodolfo, y la segunda porque le vino un Alzheimer fulminante a Rodolfo, su última esposa, porque casi tenía una más guapa y más joven, pero era guapo, él era un hombre de poder, entonces lo dejaba en un parque y lo sentaba y que hablara solo con los árboles y con los pajaritos y todo, una cosa terrible. Pero Rodolfo Echeverría todavía lo tiene que rescatar. Mucha gente que todavía vive, Felipe Casals, Rivstein, otros ya murieron, Hermosillo, muchos le debemos a Rodolfo, que rompieron candado en los sindicatos de los directores, que no podíamos debutar porque no había suficiente trabajo para los directores viejos. Entonces los jóvenes los veníamos a desplazar. Entonces Rodolfo convenció a los dirigentes y entramos 40. 39 hombres y esta colada de mujer que me metí entre las patas de los caballos para que no me vieran, y me metí corriendo, y ya cuando se dieron cuenta ya estaba yo adentro del cine mexicano, después de una ausencia de doña Matilde Landeta, la pionera verdadera del cine nacional, que la habían jubilado el Banco Cinematográfico con toda la mala de del mundo 25 años antes. Entonces cuando yo llego a los foros, no tan acostumbrados a ver una mujer ahí, y eso que traía yo pantalones, no sé, me iba a salir como si me hago en agüitas y mis falditas, pero no, que teníamos que ir hasta con botas, maneras. Entonces así fue como vino toda esta experiencia tan grata que fue Cananea, pero sí me pusieron mis trampas, porque además les caía regordo a los trabajadores que nos hubiera formado la UNAM. Ay, se creen mucho porque son de la UNAM, esta bola de babosos. Entonces el primer día me ponen la Panavision, que era una supercámara de Hollywood, yo en mi vida había visto, pues si la hacíamos con cámaras de cuello, llenas de trapos para que no se oyera el sonido, no podíamos hacer un rollo, no podíamos hacer nada. Entonces me la ponen y yo, pues era de manivelas y de quién sabe cuántas chunchas. Entonces no veía yo nada. Digo, oiga, no se ve nada, no, está re bien el encuadre, maestra. No se ve nada, entienda. Se voltea y dice, oye Chucho, ¿por qué no le quitaste el obturador? Ay, no, se me quitó. Ay, perdón, maestra, quitaste el obturador. Pues a ver. Y luego me dijo otro, pues hay muchos que caen. Si yo le dije a todos sus compañeros que dicen, genial, está genial. Y otros hasta por el maneral de la cámara están viendo. Así son ustedes los del cueto. Y ahora, y el acento que me pusieron como directora era de los que rescatan en la playa a los ahogados. Estaba yo hasta ribota y me costó un trabajo subirme. Oiga, le digo, ¿por qué estoy en ese asiento? Es la directora.
doctora, no, usted nos manda todo. Oiga, le digo, pero al nivel del mar, entonces así fue, muchas aventuras, eran, no saben lo gruesos que eran, de ponerme una tras otra todas las pruebas a ver esta loca improvisada. ¿Qué está haciendo aquí? Lo bueno es que ya una me había dado la oportunidad de girar un largometraje, entonces ya no iba yo tan en pañales, pero muchas cosas sí, de verdad, no daba yo una. Todo el equipo de filmación que llevaba don Gabriel Figueroa no dan crédito, eran camiones y camiones. Y lo que dijera Gabriel Figueroa, se hacía así, guana, con Gabriel Figueroa. Qué bueno, porque lo obedecían de todo, pero entonces empezó, la cámara aquí, Marcelita, no, Gabriel. Primera vez a me corrí el ensayo y luego te digo dónde la cámara. Acá Gabriel, aquí Marcelita, acá Gabriel. Empezó un pleito de pareja, así como de delante de tus hijos no me quemes. Sí. Que era todo el staff, dije, donde cedas, ya valiste gorro aquí, tu autoridad. ¿Cómo le está pasando ahorita al preciso? ¿O fumona? ¿O fusillo? ¿O qué? Pues lo avasalla cualquier idiota, hasta el que vende las tortas en las películas, ¿no? Te vas a aguantar. Con los ojitos llenos de lágrimas, sí sirvió que yo viniera un padre autoritario, ¿eh? Porque como me le enfrentaba, dije, pues ya, con Gabriel Figueroa, mi papá me agarró chiquita de 8, 9, 10 años, entonces sí fue que he ido cambiando, ¿eh? No de todo como uno quisiera, pero sí he ido cambiando, ¿sí? Pues ya, muchachos, porque ya me estoy extralimitando. Sensibles para percibirlas. Con Sergio Luis Echevarría todos tenemos una referencia ya muy oscurecida por la historia. Pero creo, sin pensar en sus pecados y solamente en sus virtudes, que esto que dijo la maestra, este abrir las puertas a todo el mundo, destapar todas las ollas, sirvió de mucho a él. Y personalidades como su hermano, que además ser hermano de un presidente debe ser muy incómodo. Muy bien que le vaya a uno, debe ser incómodo. Pasa uno a ser el hermano del presidente y pierde la propia identidad. Rodolfo Echevarría Álvarez, abogado, por cierto, tuvo que actuar siempre bajo el nombre de Rodolfo Landa. Y era un actor que no era de los actores principales, pero era un gran sindicalista. Entonces tenía una visión extraordinaria. Cuando él llega a la Asociación Nacional de Actores, es un parteaguas de esa historia. Es el que funda el concepto de seguridad social en la propia Asociación Nacional de Actores. ¿Por qué? Porque impone como vínculo para que todos los actores estén unidos un servicio médico, que hoy todavía en día funciona. El actor que se enferma, el actor que está mal, recibe la atención directa de su propio médico, el médico que ha pagado con sus cotizaciones. Este es un sistema único en México. Son pocos, solamente el sindicato Azucarero lo tiene, pero son pocos, y él fue gracias a Rodolfo Echevarría. En ese sentido fue un gran innovador. Repito, quien era hermano de un presidente o quien es hijo de un presidente, tiene una posición incomodísima en la vida en cuanto a su propia identidad. Pero yo creo que Rodolfo Echevarría, como dice la maestra, merece un lugar aparte, independientemente de su vínculo familiar. Merece un lugar aparte porque sí fue un gran contribuyente de la cinematografía en México y sobre todo de la apertura para que personalidades como Marcelo Fernández Violante pudieran tener acceso a la vida nacional y al cine nacional. Así que eso es de los mayores aprendizajes que también nos puede dejar ver la realización de una película como canadiense. Muchas gracias. Pues bueno, no sé si hay algún otro comentario. Solo reconocer su trabajo y también agradecerle el tiempo que nos brinda, es para nosotros, pero bueno, en particular es única vez, es la primera vez en que puedo ver una película y conocer a ti.
preguntarle qué siente usted de ver su obra realizada y la trascendencia que adquirió tanto esfuerzo y tanto trabajo. ¿Qué sensación le provoca ver materializada su obra? Es como cuando ustedes ven un juicio difícil, cuando puedan enfrentar a jueces que no son muy dados a respetar nuestro sistema jurídico, tienen que pensar un chorro de cosas. Yo digo que están en una carrera maravillosa, por toda la versatilidad que da en la carrera de derecho, que es la del juez también. Ustedes pueden ser abogados penales, civiles, fiscalistas, también hasta usurpar las funciones de un jefe de personal, hacer un chorro de cosas. Es padre esta carrera, así es el juez. El juez forma fotógrafos, productores, guionistas, directores, escenógrafos, toda la variedad que es el espectro de la creación cinematográfica los forma el juez, excepto actores. Yo sí, Landa tiene una propia escuela de actores, también la UNAM tiene el CUT, tiene la Facultad de Letras, Filosofía y Letras, que yo también estudié letras en la UNAM, en la facultad, por la dramaturgia, para saber qué había hecho Shakespeare, qué había hecho Sófocles y Esquilo, todos esos que ustedes luego van, se andan brincando en la vida, y y además soy hija de abogado y nieta de abogado. Mi padre, nada más que mi padre es de otra generación, no es tan joven como aquí los maestros y los doctores que me acompañan. Mi papá estudió en San Ildefonso la carrera de leyes, y mi abuelo Justino Fernández fue, para mi vergüenza, ministro de Justicia en tiempo de Don Porfirio. Esa era la rama de los Fernández. Por eso yo me tenía que reivindicar con los dos Magón, ¿verdad? Pues eso es, amor. Vas a ver cuántas cosas maravillosas. Y más es después posgrado y sigues y sigues amando tu carrera, amando lo que es. Bueno, pues les pido saber su opinión sobre el sindicalismo actualmente, las circunstancias que ahorita estamos viviendo, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que de pronto cuando ocurren estas cosas en el país hay mucha oscuridad y de pronto tenemos un bombardeo de información, y creo que siempre escuchar, es importante siempre escuchar a gente inteligente, ¿no? Que son parte de nuestra historia, de nuestra cultura como usted. Entonces quisiera escuchar su opinión respecto al sindicalismo actual. ¿Cuál cree que sea el futuro del sindicalismo? Fíjense ustedes que yo, aparte de ser la secretaria general de un sindicato grandote que tiene actores, escritores, directores, soy particularmente la secretaria general de escritores y adaptadores de cine. Y esto me llevó a un vínculo con un gran sindicato norteamericano, que ahí sí son fuertes, que ahí sí son respetados, que es Writers Guild of America. Es el sindicato de escritores que tiene unas bases en Los Ángeles para largometraje, son escritores. Ahí está la Directors Guild, que es otro sindicato de directores, está Actors Guild, y en Nueva York tiene lo que es Writers Guild East, donde son todos los talk shows y todos los programas de televisión. Cuando viajo yo por primera vez invitado por ellos a Washington, me doy cuenta que la campaña de desprestigio de nuestro sindicalismo es terrible. Y allá son respetados. Ahí no se tienen que andar escondiendo por ser sindicalistas, al contrario. Tienen acceso a mucho poder en Washington, incluso al presidente de un país. ¿Por qué? Porque ellos están en una posición muy clara de que saben que un trabajador, sea este creativo, porque un escritor es un trabajador creativo, un director es un creativo, igual un actor, saben ellos que el país los respeta y su constitución los respeta. El problema de nuestro país es que surgieron dirigentes muy auténticos, pero no estaba preparado todavía el poder en este momento histórico, y los empezó o a corromper o a destruir.
escoger el propio gobierno a los dirigentes. Yo cuando me paro en una reunión, no en leyes porque ustedes me entienden mejor, pero hagan de cuenta que mandan artes plásticas, y me atrevo a decir que soy dirigente sindical porque no vayan a linchar como el Bester Gordillo. Pero el Bester Gordillo no fue un fenómeno solo, y viene desde atrás. Entonces era un sindicato limpio, independiente, nadie se lo cree, yo lo soy, lo somos porque somos egresados de la UNAM, la mayoría que formamos nuestro sindicato. Padecimos y luchamos en el 68, yo estuve en el 68. Nos formó, nos dio la idea de un país diferente, de la búsqueda de la democracia, de la búsqueda de mayor participación de la juventud en las decisiones sociales. Y veo que ya las siguientes generaciones están ajenas. Yo siento que este país solamente lo puede salvar con todos los problemas que implica las nuevas generaciones, que ya no quieren saber nada de un compromiso social, de participar, del sacrificio, de la noche de pelea entre el 68 que nosotros pasamos. Tomamos la escuela de cine con la anuencia de las autoridades, era Gastón García Cantú, el de difusión cultural. El director era González Casano, el hermano del exrector, don Pablo, y se lo dijimos, se tiene que ir porque la vamos a tomar después. Nos cayeron las camisas rojas de desagüe al pollo, nos cayeron mucha gente y la tenemos que cuidar la escuela. Pero teníamos, ¿saben qué? Una mística. Queríamos mucho a México y lo seguimos queriendo. No importa dónde se milite, de veras, con ganas de que las cosas cambien. No así como ahora. No me gusta el desprestigio en el que está cayendo el sindicalismo, no me gusta, pero esperemos que las cosas cambien, porque el golpe al sindicalismo es muy grande y están los grandes capitales, ¿no? Están los grandes capitales siempre, que en Estados Unidos no los tocan, pero en el resto de América Latina tienen a desaparecerlos. Es mi opinión. No sé usted qué piense. Comparte, por supuesto que comparto el pensamiento de la Marcela. Déjame decirles, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. Lo que sí les puedo garantizar es que existen sindicatos honestos en México. Parece que es una excepción, pero existen. Existen claros y democráticos. Puedo mencionar no tan solo el que preside la señora, sino puedo mencionar el Sindicato Pilotos de México, la Asociación Sindical. ¿Qué sucedió con el movimiento? Cuando nace el 123, cuando empieza a abrirse la puerta al sindicalismo en México, nacen los grandes líderes aliados con el gobierno. El gobierno necesitaba de líderes. Así les he dicho siempre, en clase surge un personaje que doña Marcela lo habrá estudiado mucho, que era don Luis M. Morones, al frente de una enorme organización como era la CRON de aquel entonces. Y ese líder toma el gobierno realista, lo vuelve diputado, lo vuelve senador y lo vuelve secretario de Industria y Comercio de México. Y lo que parecía era que era un ascenso de un trabajador a posiciones encumbradas de la política nacional. La verdad era que era una forma de maniatar al sindicalismo y de tenerlo. Le daban industrias, pero no le daban el permiso a las grandes huelgas. ¿A cambio de qué? Cambio de votos. El sindicalismo mexicano fue un gran aliado de los gobiernos de la revolución, por eso se hablaba del movimiento obrero organizado. En 1936, ¿qué sucede? Ya don Luis M. Morones ya era un omnipotente líder. Debo decirles que donde existe un líder ladrón es porque atrás hay un empresario bandido. ¿Lo corrompió? No, no hay un líder que sea corrupto por sí, siempre lo corrompió. Siempre tiene un cómplice. En 1936 surge una figura enigmática por mucho tiempo en México. Surge de un grupo curiosamente llamado los Cinco Lobitos. Ese personaje, ustedes ya habrán oído hablar de él, fue don Fidel Velázquez. Un hombre que curiosamente jamás hizo ejercicio. Se bebió todo lo que encontró. Comió lo que le dio sobre la gana. Hizo lo que quiso y murió de 97. Cuando alguna vez le pregunté, oiga, don Fidel, ¿y
temas de deporte, sí, no sé, deporte. Es cuando cargo el féretro de mis amigos que se hundieron. Duró 97 años. También quiero recordarles muy brevemente que a sus 95 años, a sus 95 años, me invitó a comer a un restaurante que decía Puerto Chico, mucho también, y pues, llegué a una comida normal. El señor pidió primero un jamón serrano como entrada, yo tomé una aceitunita. El señor pidió un coñac de entrada, yo dije Coca-Cola, que no sea light. Y una sopa de médula, estoy hablando de un hombre de 95 años, una sopa de médula, después pidió unas costillas de cordero, yo me traje una Alka-Seltzer. Por supuesto, no pasó nada, porque de ahí nos fuimos a inaugurar una conferencia. Lo vi caminar. ¿Cuál fue la razón de la vitalidad de Fidel? Una sola. Una sola. Era el hombre más sereno que yo he conocido en mi vida. Nunca lo vi alterado a lo largo de 20 años. Nunca. Cuando el presidente Salinas me dijo, aquí en México, hasta para saber la hora hay que preguntarle a don Fidel Velázquez. Y dije, señor presidente, ¿dónde lo quiere usted? ¿Allá enfrente o de este lado? No, de este lado, entonces hay que preguntarle la hora. Era el poder, era el reloj de este México, lo fue por mucho tiempo. Pero no tan saludablemente, porque rodeado de una gente que no era como él, él era un hombre hasta cierto punto digno, honrado, no recibía prebendas. Las prebendas se las daban sus colaboradores, y sus colaboradores, muchos eran corruptos. Cuando yo, perdóneme la referencia, como funcionario del gobierno mexicano, le dije, oiga, don Fidel, está usted rodeado de puros balandrines y corruptos, y me dijo, ¿ustedes qué? No, pero ¿cuál fue el pecado de don Fidel y don Marcelo Milón? ¿Cómo será? Don Fidel no permitió con la largura su estadía como secretario general, no permitió el ascenso de las nuevas generaciones. ¿Qué pasó? Que se hizo un gran hueco en México. Entre los primeros sindicatos que con mucha lucha se hicieron el poder y los últimos sindicatos duraron 31 años en el poder del sindicalismo en México. Si me permiten, es un segundo nada más. Hubo un líder de los músicos que recordará mucho también a Marcelo y tal vez Carina. Un líder de los músicos que rescató a los músicos mexicanos de los lugares, de los lupanares en donde actuaban. Gente que trabajaba todas las noches, que recibía una miserable paga, que no tenía condiciones de salubridad en sus lugares, ni remotamente, que estaban en los patrones, imagínense los patrones de los cabarets de antes, de los verdaderos antros, donde viene la hermandad de antros, que era lo peor que había. Esos músicos fueron rescatados por un líder, amigo de don Fidel Velázquez, muy querido don Fidel Velázquez, un músico que se llamaba Venustiano Reyes, pero que actuaba con el nombre artístico de Venus Rey, más elegante, Venus Rey, Venustiano Reyes. Pues ese hombre que rescató eso, ahí se quedó, con esa aureola del gran rescatador de los músicos, y después se volvió terriblemente corrupto. Adquirió millones de pesos, se volvió un terrateniente. Entonces, esa figura a mí me recuerda lo que pasó un poco con el sindicalismo en México. Nuevas generaciones de sindicatos, nuevas, han caído también en lo mismo y llevan muchos años cerrándole el paso a las nuevas generaciones. Yo lo que deseo es que sí, se democraticen los sindicatos, que razonen los sindicatos, porque es la institución más eficaz que existe en el mundo, más que los partidos políticos y más que la Iglesia. ¿Por qué? Porque su credo, su convicción, su vínculo está ahí, en el centro de trabajo, durante 8 horas seguidas o más. Es poderosísimo. Y esa es una fuerza que no se debe desperdiciar para poder algún día transformar este país. Pero no, como lo están pretendiendo, un grupo sindicalista de corte fascista que es el que nos está irrumpiendo en la Ciudad de México. Eso es, todo ese calificativo, ese grupo
pero tampoco comparto el otro grupo que está sentado en el poder con 900.000 profesores. Tampoco. Porque no me parece que es un sindicalismo rebelde. Es un sindicalismo que ahorita está siendo obediente pues, para ver cómo se ponen las cosas. Pero el sindicalismo tiene que ser nuevo. Yo espero que sean las juventudes las que formen un nuevo sindicato. Eso sí lo deseo. Si es que, buena pregunta. Gracias. Muchas gracias. Se tiene porque es una vivencia que se vivió, ahora sí que es estudiada por abogados, hecha por estos abogados, y que fue censurada. Más sin en cambio, lo que usted hace pensar que a veces tenían que luchar hasta por tener un centavo para poder llevar a cabo una filmación. Esto me hace pensar que esta película, que hoy en día la vemos o se ve a través del análisis de los abogados, que es censurada, en aquel tiempo me hace reflexionar Cananea, ¿sí? Que tiene toda una serie de elementos de lo que es la explotación del poder, de lo que es los rangers, el poder que está dado a través de las policías ocultas, y que todo esto pues tiene una serie de elementos. Y como usted bien lo dice, donde se va haciendo los chascarrillos, este tipo de juego de palabras, ¿sí? Es de poder ver por qué en su momento no eran tan censuradas como esta película, que es Presunto Culpable, ¿sí? Entre algunas otras que por ahí están y que están censuradas, y que da precisamente esto de poder pues criticar, porque es un hecho de la vida real que viven los abogados y que estamos viviendo en estos tiempos que no debe de pasar. Queremos mucho nuestro país, pero desafortunadamente hay brotes de corrupción, brotes de dolencias de poder que no nos dejan salir, y que yo veo que las generaciones que pasan por nuestra universidad de abogados, médicos, políticos, llegan muy inocentes, pero muchas veces cuando salen de aquí se da todo lo que es este vicio, y que no debe de ser que tenga que quedarse en los vicios, sino de ser una conciencia para hacer lo que necesita nuestro país, un país fuerte, bien unido, y que determine las condiciones que somos mexicanos para determinar lo que nos está pasando con lo que ahorita el petróleo nos quieren quitar, con la electrificación que ya se fue para Inglaterra, con lo que ahorita viene la reforma educativa. Yo quiero que usted nos hable un poquito sobre esta película, si tiene punto de vista sobre Presunto Culpable, por todos estos incidentes que estamos viviendo hoy en día. Cómo no, encantada. La película no estuvo ya prohibida. La película incluso lo tomó una gran cadena, que es Cinépolis, la exhibió. Pasó ya por todos los canales de televisión, tanto los abiertos como los de paga. Está hecha por dos abogados, ella es hija de una gran dirigente. Ella tuvo esos accesos, precisamente fue una privilegiada, ella, porque tenía los contactos, su familia, para abrirle las puertas de los juzgados. En la actualidad está teniendo un problema la película, pero por otras razones. La película fue exhibida y con gran éxito, y se vendía en todos los puestos, ya saben, de si uno no la podía ver en la tele, uno la compraba, perdón, pirata, pero había que verla, ni modo. Lo que ocurre es que ahora lo del juez que aparece y todas las, dicen que no firmaron la carta de autorización de uso de imagen. Eso nos lleva a la Ley Federal del Derecho de Autor por uso de nuestra propia imagen. A mí, cuando me han entrevistado para televisión, me piden que firme un documento, que Canal 22 lo puede pasar, que Canal 11,
porque si no, no pueden usar la imagen. Entonces regreso. Hay películas como Cananea, por eso decía que admiro tanto a Rodolfo Echeverría, porque Cananea fue gracias a que él acabó con la censura en nuestro país. Es de esa misma época es Canoa, la de Felipe Casals, sobre el 68. Y gracias también a la apertura pudimos llegar a ver con el tiempo La sombra del caudillo, que también estaba prohibida, y ahora hasta por tele pasa. Hay épocas en que el cine mexicano fue sujeto a una censura muy severa, desde el guión lo aprobaba Gobernación. Por fortuna ahora ya no hay eso. Lo que ocurre con Presunto Culpable es que fue hecha como documental independiente y porque estaban ahora tienen demandas de derechos de autor que las van a solventar, son muy inteligentes estos cuates, pero haberse metido a los separos, a ver todo lo que lograron ellos, pues fue una proeza fantástica, que es lo que les dije, que ahora con el sistema de que podemos grabar imágenes con nuestro teléfono, pues se ha ido simplificando la forma de reproducir la realidad a través de imágenes, que qué bueno, porque hoy ya cualquiera de ustedes es director de cine, cualquiera de ustedes es fotógrafo. Los resultados no se los garantizo. Todos tienen derecho a filmar lo que se les pegue su gana, ¿sí? Entonces, por eso digo que tienes razón en el sentido de Presunto Culpable. No me quiero ir extendiendo si lo del petróleo es nuestro, si la educación y que no, porque no vine a eso, porque yo quiero salir muy contenta de aquí. No quiero irme con un mal sabor de boca, y ni quiero que ustedes se lo queden, sino haber pasado un momento agradable y agradecerle a estos dos grandes funcionarios de la facultad, aparte docentes, aparte muy inteligentes, porque cada docente, lo digo por el CUEC, no lo estoy diciendo aquí por la facultad. Entonces, darle las gracias nuevamente al doctor Manuel Gómez Peralta, un hombre con una gran experiencia laboral y además con un magnífico sentido de humor y una inteligencia privilegiada, lo es. Si no, no sería mi amigo personal, yo soy muy selectiva. Aquí con la doctora Karina Gómez Frode, qué padre encontrar una mujer ya tan desarrollada, tan capaz, tan profesional en el ámbito de la docencia y más en la Facultad de Derecho. Y a ustedes, muchachos, por haber estado aquí. Si no alcanzaron a ver Cananea, yo creo que está en oferta en Gandhi, en los botaderos de Gandhi o en los botaderos de alguno de esos. Ya está en DVD. Ya el profesor la acaba de donar a nuestro seminario de Derecho Procesal y ahí la podrán ver todos. Gracias. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Gracias por haber venido.